pensabais, os ibais a librar de mí tan fácilmente, ¿eh? Pues ya estamos aquí de nuevo. Bueno, y ahora he venido a contaros un rollo. Como veo que está de moda el contar por YouTube a muchos rollos para tenerlos, pues he dicho, voy a haceros la segunda parte. Ahí se me ve mejor y a mis amigos también. A mis amores. Y diréis, ¿y esta de qué va a ser la segunda parte? ¿Os acordáis de la charla que os di medio llorando casi la otra madrugada? Que no podía dormir. Por el tema de la comerciante de la tienda. Bueno, pues amigos, he descubierto una cosa. Hoy he pasado por la tarde por la tienda y ya no tiene el cartel de se necesita empleado. Ha pasado un mes. No, menos de un mes. Yo creo que han pasado 2 semanas. Yo creo que han pasado 2 semanas. Desde que yo vi el cartel, un mes. Ha pasado menos de un mes. Pues efectivamente, a la señora ya no la podía prisa. ¡Ay! Recomendaciones de la MUA. No dejéis los currículums, sobre todo en comercios pequeños. En grandes empresas no pasa nada. Pero en comercios pequeños, no dejéis los currículums, que se pueden aprovechar de vosotros. No lo dejéis. Que haga la selección de forma honesta y adecuada. Que no cojan los currículums para averiguar los datos personales de las personas. ¿Eh? Y para enterarse de la vida laboral de las personas. Se aprovechan de la buena voluntad de la gente. Y a esta señora la debería de caer una buena. Lo que pasa que, claro, a ver cómo se hace. Porque no hay pruebas y no hay justificantes que lo puedan corroborar. Lo que dice una. En fin, de todo, todo sirve para lecciones. Ya no voy a volver a dejar un currículum en un cartel de un comercio. Lo siento. Haga la selección como hacen los demás, a través de las páginas oficiales de búsqueda de empleo. Que esa aún así, y también te la pueden ver, pero bueno, por lo menos ya son páginas un poco más fiables y más verificables. No sé ni lo que digo. Pues nada, señores, los sueños se me hicieron realidad, lo que yo soñaba con serpientes es rodeada de serpientes, de víboras, y he aprendido una lección, a no dejar los currículums en tiendas comerciales y en lugares pequeños. Al no ser que sea una persona de confianza y que yo conozca y ese de verdaderamente me va a echar una mano, que no va a coger mi currículum para enterarse de mi vida laboral, que no tienen por qué enterarse de lo que ha sido una persona que ven pasar por alrededor, que no es nada tuyo. Porque todavía si dijéramos es una persona, es algo tuyo, pues dice, bueno, se quiere enterar, pero para. Pero una persona que no es nada tuyo, no tienes por qué pedir el currículum para enterarte de la vida laboral de esa persona. Bueno, amores,
Y como ya os he contado muchas parlanchinas, me voy a dar una vueltita porque veo que hay gente paseando todavía. Voy a aprovechar antes de dormir un poquitín del día. Y me voy a dar una vueltita por aquí a la redonda. Adiós, amigos.